El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recibió al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en Madrid bajo el modelo de asilo, en medio de crecientes tensiones que han puesto en vilo a las relaciones entre ambos países. Una reunión de importancia luego de la reñida aprobación por parte del Congreso español para reconocer a González como el vencedor de las elecciones venezolanas en julio. En el encuentro, González Urrutia agradeció a Sánchez su interés por la recuperación de la democracia en Venezuela y le garantizó su determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada el 28 de julio por más de 8 millones de electores. Por su parte, Sánchez y el gobierno español aún se mantienen en la línea de la Unión Europea, exigiendo que se hagan públicas las actas electorales de las elecciones venezolanas, pero sin reconocer el triunfo de González Urrutia desde la diplomacia de su presidencia, ya que la decisión del Congreso Ibérico es no vinculante.